Nosotros los hombres particularmente no podemos hacer muchas cosas al tiempo, sobre todo cuando se es papá, de a una cosita a la vez. Por favor. ¿Qué opinan ustedes de la sexualidad de los jóvenes hoy en día? Bueno, hoy en día yo opino que está un poco desordenado, ¿sí? Porque hay mucha liberación ahora en los niños, los jóvenes. Y en comparación a su tiempo. Y antiguamente no. Si tú, por ejemplo, quieres salir con una niña, primero tienes que ir a los papás y decirle si yo quiero dar permiso para salir. Y a veces no te dan permiso, ¿no? Pero por padres como este, es que después los chinos crecen y ni siquiera saben utilizar un resbalador. A mí. En el fútbol suelen suceder cosas insólitas, pero esta es la más increíble de todas. Se trata de nada más y nada menos que de un gol fantasma. Sí, señores, así como lo oyen, un gol fantasma. 100 pelota parada. Centro de Castro, muy bueno, remate, gol. Hobol, intento, insisto, nada más de marcar porque le gana la posición. ¡Ah, no fue gol! ¡La pelota fue por el costado! ¡Se fue por fuera, todos fueron! Entra por debajo de la red, a ver. ¡La pelota no entra! ¡No es gol! Realmente es increíble. Como también es increíble que tú vayas manejando tu coche y llegue Superman a preguntarte una dirección. ¡A la playa! ¡Un colo! O también es increíble encontrar un gordito bailarín y contorsionista. Ay, pero no hay nada como despertar con una voz de aliento que te suba la autoestima. ¡Buenos días, princesa! Señora. Con razón es que ellos arreglan la depresión. Y bien, amigos, hemos llegado a la parte final de los mejores bloopers de la semana. Pero los dejo con un compilado de caídas y resbalones fantásticos. Sigan conectados porque los fines de semana son bravísimos.